Antes de comenzar el video, quiero anunciarles una gran noticia. Si quieres ser uno de los ganadores de una PlayStation 5 o un iPhone 14 del sorteo navideño de este año, solo tienes que estar suscrito a este canal y al canal de Pandita. No olvides de darle like y comentar en todos los videos para tener más chance de ganar. Ellos ya ganaron. ¿Qué esperas? Les deseo mucha suerte a todos. Roblox Raven Friends es un videojuego de terror el cual está siendo muy popular en estos últimos días. Como se saben, existen 5 tipos de personajes, los cuales son azul, verde, naranja, violeta y rojo. Actualmente este videojuego viene ganando fama en todo el mundo y tal parece ser que su éxito ha logrado traspasar pantallas, ya que en internet están circulando algunos videos donde muchos fanáticos afirman haber captado en video a estos raros personajes del videojuego que tal vez puedan existir en la vida real. Es por eso que hoy veremos 5 personajes de Raven Friends reales captados en cámara. Antes de comenzar el video, quiero mandar un saludo a todos los suscriptores que son los primeros en llegar. Saludos para Paquito Gamer, Juan Augusto de Argentina, Luis García de España, Ángela Chávez y Rigoberto Chávez. Si quieres que te salude en el siguiente video, no olvides de suscribirte, darle like y dejar tus comentarios. Número 1. Un joven afirma que pudo captar a uno de los personajes de Raven Friends y que este video sería la prueba de su existencia. Todo ocurrió en horas de la noche dentro de su departamento, el cual vivía solo. Él afirma que cuando se disponía a ir a descansar a su habitación, fuertes ruidos comenzaron a escucharse cada vez más y más. Así que muy atemorizado, cogió su teléfono y se puso a grabar lo que podría suceder. Luego de empezar a revisar las habitaciones muy sigilosamente, todo se encontraba en orden. Pero para su sorpresa, alguien llamó a su puerta. Él, muy asustado, se asomó a mirar para ver de quién se trataba. Cuando pudo ver a una rara criatura animada de color azul, el cual pensó se trataba de una broma, así que muy molesto, no hizo caso. Cuando de pronto pudo grabar que una de las puertas se abría solo. Él, muy asustado, se ocultó en su habitación. Número 2. En una pequeña ciudad había una pequeña cancha de baloncesto donde muchos jóvenes acudían a practicar ese deporte. Pero algunos jovencitos afirmaban que en horas de la noche ocurrían cosas muy paranormales y por ese motivo dejaron de acudir a ese lugar. Este rumor fue esparcido en las redes sociales, así que llamó la atención de un famoso youtuber, el cual se dedicaba a captar cosas paranormales con su dron. Así que al llegar la noche, se puso a sobrevolar los alrededores para ver si captaba algo paranormal y poder subirlo a sus redes. Para su sorpresa, una persona se encontraba practicando el baloncesto, así que mientras continuaba grabando por algunos instantes, la cámara del dron pudo captar a una criatura, el cual aparece de la oscuridad y desaparece rápidamente. Eating someone right now. Yo, I feel like the green monster and the blue monster literally went to try to. Yo, we came back. Tras analizar el video, se puede observar de que esa rara criatura era de color azul y que tal vez se trataba del personaje de Blue y que existe en la vida real. Número 3. A
Ahora tenemos este video donde el famoso youtuber Aldous World TV afirma pudo captar al famoso personaje Blue con su dron. Todo ocurrió en horas de la mañana, cuando había salido a filmar con su dron cerca de una fábrica abandonada. Pues él afirma que muchos de sus fanáticos le habían comentado que cerca de esa antigua fábrica, muchas personas habían visto apariciones de una rara criatura de color azul y que tal vez se trataba del famoso personaje Monstruo Come Galletas, el cual se ocultaba en ese lugar. Así que luego de sobrevolar con su dron en busca de este personaje, las cámaras pudieron captar algo increíble, el cual te dejará muy sorprendido. Como se puede ver en las imágenes, se puede apreciar a una criatura de color azul, el cual pasa muy rápidamente y todo quedaría grabado. Luego de haber subido el video, muchos llegaron a la conclusión de que en realidad se trataba de Blue, el personaje malvado de Rainbow Friends. Número 4. Una persona afirma que en horas de la madrugada se dirigía hacia su automóvil, el cual se encontraba de un estacionamiento. Mientras bajaba por las escaleras, empezó a escuchar fuertes ruidos, así que prendió la cámara de su teléfono para poder grabar lo que estaba sucediendo. Él pensó que se trataba de alguien que tal vez necesitaba ayuda. Así que mientras caminaba muy sigilosamente en busca de esta persona, no había nadie. Así que continuó su recorrido, cuando de pronto, una extraña criatura se le aparece delante de él. Así que muy asustado, salió corriendo hacia su automóvil para ocultarse. Luego de que este video fue publicado, muchas personas llegaron a la conclusión de que se trataba de Orange, uno de los personajes de Rainbow Friends, el cual se asemeja mucho a una lagartija. Número 5. Y por último tenemos este video, donde una persona afirma que pudo grabar a Orange, la lagartija del popular videojuego de Roblox. Según afirma este sujeto, se encontraba durmiendo y que en horas de la madrugada se había despertado, pues necesitaba ir al baño. Cuando luego de unos minutos estaba saliendo, una extraña criatura pasa corriendo delante de él y se lleva un gran susto, así que decidió encerrarse en el baño hasta el día siguiente. Luego de contarle lo sucedido a sus amigos, nadie le tomó importancia, pero tras mostrarle este video, llegaron a la conclusión de que este tipo de criaturas existen en la vida real y este sería la prueba de su existencia. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que estos tipos de criaturas existen en la vida real? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.